Es una liga durísima, muy pareja, en la que creo que todos los equipos están empezando a luchar por sus posiciones. Y bueno, los partidos se van haciendo cada vez más duros. Obviamente, Aguacateros es el rival a vencer, ¿no? Llevamos un récord espectacular, entonces bueno, el nivel de dificultad va a ser durísimo en todos, así que creo que venimos muy bien. Creo que más allá de la última derrota hicimos un buen partido. Y bueno, Astros nos superó, también es bueno aprender de las derrotas y creo que tenemos una serie muy linda y muy dura ahora con Aguascalientes. Venimos muy bien, creo que aparte de eso los resultados nos han acompañado y estamos muy contentos, con nuestra performance hasta ahora. Obviamente no nos conformamos, sabemos cuáles son nuestros objetivos a largo plazo, así que seguimos trabajando. Creo que vamos por muy buen camino y tanto táctica como físicamente encontramos en una posición muy buena. Bueno, visitante siempre es un poco especial, ¿no? De cualquier manera, creo que todas las series son difíciles. Tenemos que hacer valer nuestra localidad, eso ni hablar. Y bueno, hay tantos partidos seguidos y tantos partidos en tan poco tiempo que no hay que irse mucho en el tiempo, ¿no? Creo que ahora nuestra cabeza está puesta en Aguascalientes, que es un equipo durísimo que se ha reforzado y bueno, esperemos poder defender nuestra localidad. Un duelo muy duro, muy físico, contra un equipo que se reforzó con Paquet y con Astin y con Ali en la base. Han hecho cambios, creo que son muy buenos y bueno, creo que son jugadores, aparte de que juegan muy bien, que tienen experiencia. Más la base de mexicanos que ya tienen del año pasado, que vienen jugando juntos, más un técnico que repite. Entonces creo que va a ser un partido muy duro, muy friccionado, de mucho roce. Y creo que va a ser un gran partido para ver.